Buenas tardes, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien junto a sus familias y espero que se estén cuidando y tomando todos los resguardos necesarios por esta pandemia por la cual estamos atravesando. En esta ocasión me dirijo a ustedes para darles las instrucciones de la guía número 17, guía integrada colaborativa de las asignaturas de matemática y oficio ayudante de cocina. Esta guía se denomina SAT. ¿Qué es el SAT? El Sistema de Alerta Temprana. ¿Qué quiere decir esto? Es una herramienta, es un proyecto que los colegios tienen integrados para detectar a aquellos alumnos que están en riesgo de desertar del sistema escolar. El colegio instaura este proyecto y lo trabaja de manera de prevenir esta situación, que no se dé, y nuestro colegio lo tiene. El objetivo de esta guía es prevenir el uso y abuso de drogas en estudiantes del establecimiento, y concientizar acerca de los efectos de las drogas en el organismo y en la vida social a través del trabajo informativo y reflexivo. En esta ocasión también, a nombre del profesor de matemática, Óscar Ormazábal, y quien les habla, la profesora Sonia Soto, del oficio ayudante de cocina, hemos hecho una guía colaborativa que tiene relación con el tema de la drogadicción en Chile. En matemática, entonces, ustedes están trabajando porcentaje y vamos a seguir por esa misma línea. Entonces, antecedentes epidemiológicos del consumo de drogas en Chile. Los estudios nacionales realizados por el CONACE cada 2 años, desde 1994, han permitido conocer la magnitud de la problemática del consumo de drogas en Chile y observar su evolución a través del tiempo. ¿Qué es el CONACE? Es el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, que se maneja, es una normativa pública, que se maneja a nivel nacional para justamente ir viendo esta problemática. La droga ilícita más consumida en Chile, al igual que en otros países de Latinoamérica, sigue siendo la marihuana. Y también le sigue a continuación el clorhidrato de cocaína, etc. El consumo de drogas ilícitas por sexo muestra un marcado consumo en los varones respecto de las mujeres, en una relación de 4 a 1. La prevalencia del consumo de drogas según sexo, sobre todo en la población universitaria, muestra un marcado mayor consumo en los hombres respecto de las mujeres. Aparece aquí, ustedes tienen que hacer un ejercicio en relación a la prevalencia del consumo de drogas según sexo. Completa la siguiente tabla utilizando como total los valores de hombre, mujer y total según corresponda en relación al consumo de alcohol, tabaco, marihuana, tranquilizantes, cocaína, alucinógenos, etc. Tienen que sacar los porcentajes. Policonsumo o prevalencia múltiple de drogas ilícitas. Los datos arrojados por este estudio permiten establecer que un 3.1 total de la muestra de estudiantes entrevistados declara haber consumido 2 o más drogas ilícitas en el último año. Más abajo aparece nuevamente un ejercicio que tiene relación con la prevalencia de estas drogas, del consumo de drogas ilícitas, y ustedes tienen que completar esta tabla. No consumió ninguna droga ilícita, con qué frecuencia y el porcentaje. Consumió solo una droga ilícita, frecuencia y porcentaje. Consumió 2 drogas ilícitas, la frecuencia y el porcentaje. Y así sucesivamente. Nos referiremos ahora al oficio ayudante de cocina, que esto se relaciona los consumos de sustancias y o drogas perjudican al organismo. Sí, lo perjudican de 2 formas. Causan cambios negativos en el estilo de vida, como una alimentación irregular y una dieta deficiente. Una nutrición adecuada para ayudar al proceso de sanación son los nutrientes, es decir, las sustancias proteínas, las sustancias que nos proporcionan los alimentos y que le dan la energía al cuerpo, que le proveen de sustancias que forman y mantienen órganos saludables y que combaten las infecciones. La recuperación del consumo de sustancias, es decir, de aquellas personas que consumen droga,
afectan al cuerpo de diferentes maneras. Por ejemplo, el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo consiste en el procesamiento de la energía cuando uno consume los alimentos, el funcionamiento de los órganos y el bienestar mental. A continuación, voy a describir el impacto de algunas drogas sobre la nutrición del ser humano. Tenemos, por ejemplo, los opiáceos. Estos son la codeína, la oxicodona, heroína, morfina, etc. Estas afectan el aparato digestivo. El estreñimiento, que es una problemática y es un síntoma muy común del consumo de estas sustancias. Es decir, los problemas que tiene la persona para ir al baño, la estitiquez. Los síntomas que son frecuentes durante la abstinencia, es decir, cuando la persona no está consumiendo droga, incluyen diarrea, náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden llevar a una falta de nutrientes suficientes y a un desequilibrio de electrolitos como el sodio, el potasio y el cloruro. Por ejemplo, otra droga, que se puede denominar droga, el alcohol. El consumo de alcohol es una de las principales causas de deficiencia nutricional. Las deficiencias más comunes son de vitamina B, del complejo de vitamina B y el ácido fólico. La deficiencia de estos nutrientes causa anemia y problemas al sistema nervioso. El consumo de alcohol también produce daño a dos órganos muy grandes involucrados con estas sustancias dañinas, involucrados en el metabolismo y la nutrición, y son el hígado y el páncreas. El hígado elimina las toxinas de las sustancias dañinas. El páncreas regula el azúcar en la sangre y la absorción de la grasa. El daño a estos dos órganos produce un desequilibrio de líquidos, calorías, proteínas y electrolitos. Otras complicaciones incluyen la diabetes, la presión alta, el daño hepático o permanente, las convulsiones, desnutrición grave, etc. Una dieta deficiente en una mujer embarazada, especialmente si consume alcohol, puede perjudicar el crecimiento y el desarrollo del bebé. Los estimulantes, por ejemplo, el uso de estimulantes como el crack, la cocaína y las metanfetaminas disminuyen el apetito y llevan a la pérdida de peso y a la desnutrición. El retorno a una alimentación normal puede ser difícil si ha habido una pérdida de peso considerable. Los problemas de memoria que pueden ser permanentes son una complicación del consumo prolongado de estimulantes. Ahora bien, yo les dejo acá una serie de actividades que ustedes tienen que desarrollar y reflexionar en torno a los textos que aparecen en la guía. Una de las preguntas es, ¿cómo afectan las drogas al organismo? La otra pregunta es, me interesa, ¿qué opinión tienes tú sobre las drogas sociales como el alcohol y el tabaco? ¿Qué opinas de ellas? ¿Son convenientes consumirlas? La siguiente aseveración, una fiesta sin trago no es divertida. ¿Qué piensas de esta frase? ¿Será tan así? ¿Por qué es importante una dieta sana y equilibrada en la recuperación del consumo de sustancias? De una persona que consume sustancias o drogas, ¿ya? Y a continuación te presento el proyecto de comprensión lectora que tiene instaurado en nuestro establecimiento. Y este habla, hay un texto que se relaciona con la guía sobre la marihuana y cómo afecta también la nutrición y el aspecto psicológico de las personas. Y en relación a eso, les dejo una serie también de preguntas para reflexionar y analizar. Por ejemplo, ¿la marihuana es una droga y su consumo es dañino para la salud? ¿Cuál es tu opinión? Yo quiero que tú pongas tu opinión. ¿Qué piensas tú desde tu perspectiva? ¿Qué crees tú? ¿El consumo de drogas va en aumento entre los jóvenes de nuestro país? De acuerdo a las informaciones que tenemos a diario a través de la televisión, de todos los medios escritos, ¿qué piensas tú? ¿Es posible observar factores resilientes, es decir, capacidad de sobreponerse a la adversidad en personas en tratamiento de rehabilitación por alcohol y droga?
Yo quiero que tú reflexiones en profundidad y contestes de acuerdo a lo que tú piensas. Y una actividad final que consiste en crear un afiche o infografía en que plantees mecanismos o medidas de prevención del abuso de droga o de consecuencias que piensen pueden ser nocivas para la vida intelectual, social y afectiva de las personas. Puedes hacer dibujos o pegar recortes, colorear, usar distintos tipos de letras, incorporar información tomada de diarios y revistas, como gráficos, etc. Recuerda usar un lenguaje formal y cuidar la ortografía. Recuerda que la droga es un flagelo a nivel mundial. La droga te hace separarte de los grupos sociales, te hace ser vulnerable, te hace perder tu familia, te hace perder tu grupo social y te hace perder tu dignidad. Quiero que analices y pienses. Tu profesora Sonia Soto.